Bienvenido sea el cuerpo de oficiales y tropa del tercer batallón de ingenieros de combate. Sepan que en Baja California Sur lo recibimos con admiración, lo recibimos con orgullo, porque reconocemos el tipo de fortaleza y compromiso desplegado por ustedes, así como por todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Ustedes son dignos representantes de la disposición a responder al llamado de la patria en los momentos de mayor necesidad, no importando las circunstancias, los sacrificios o los riesgos que esto intuye. Recibimos aquí a patriotas, a defensores de nuestra soberanía, a garantes de nuestras instituciones. Pero también es preciso decir, recibimos a hombres, mujeres, madres y padres de familia, a hijos, a hijas, a familias mexicanas que a partir de ahora se integran a esta comunidad subcaliforniana. Y quiero decirles de todo corazón, lo hacemos con mucho gusto. Sepan que llegan a una tierra de gente emprendedora y valiente, que reconoce la fortaleza en sus Fuerzas Armadas porque es el reflejo de la fortaleza del espíritu de libertad y lucha que impregna a esta misma tierra. Baja California Sur es un estado joven que es impulsado hacia un mejor futuro, tanto por los subcalifornianos nacidos como por los de arraigo a los que ahora ustedes se suman.